something behind your eyes, the way you're talking, it's a cheap disguise. We were made to chase the light, but you got saved on a moonless night. Get free. Somos Factory y estrenamos donde tú debutaste como biker ya, el año pasado. Sí, tío. El año pasado empezamos aquí, primera toma de contacto, y este año mucho más tranquilito. Oye, ¿y este año con el Factory que estás animado o no? Sí, tío, estoy contento, tengo ganas de rendir bien, darlo todo, buscar tiempo para coger la forma, estar fuertes. Haremos cosas. Cositas chulas que no se puede perder este... Yo siempre digo, tío, que a poder ser, os juntéis con gente buena, tío, con gente buena para aprender, tío. Aquí aporte, se trata de gente sumar, que tío. Pues nada, tío, ya estamos en el Factory, gallo. Fiesta la fiesta. Fiesta otro año. Blanca como primera toma de contacto del mountain bike, cuidado que palabras serias, ¿eh? Tú y yo con la doble. Primera etapa con la doble. No, para mí es la carrera casi más técnica de todo el año, ¿no? Y para empezar no está mal, porque luego todo lo otro lo ves fácil. Ahí está. Dicen que es la pared hormigonada más dura de España, tío. Hay que verlo esto, gallo. Suerte de la gente, tío. Sí, túnel, sí. ¿Eh? Estaban todos ahí, ¿eh? En lo más duro de todo estaban ahí todos concentrados. ¿Cómo he sufrido, gallo, tío? Yo estaba a punto de traer el Spirit. Yo he corrido con Alma hoy, Alberto ha sido con la Oiz, ha preferido no cambiar. Ha cambiado un poco la geometría de la bici, ha bajado un poco la potencia para subir mejor, por aquí la bici se encabrita. Yo al final Fox delante y he montado Aspen 2.1, que sí, se nota mucho al rodar, se nota muchísimo. Ese neumático. Incluso en el sendero, en el ratoneo abajo iba muy bien. Gira muy rápido la bici. La Alma es más reactiva y va donde tú quieres. La Oiz es un poco más trail, es como este año. Sí. Y es muy cómoda y tal, pero igual hoy sí que era de Alma. Bueno, copas del mundo, olimpiadas y de todo, tío. Todo el mundo echando babas, del primero al último, aquí tío. Aquí todos, tío.
Vamos. Vámonos, que... Recovery. Recovery. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Participantes de Elite Bundy y Master 30. Es que son etapas muy cortas, pero no son lo suficientemente cortas para ser cross country ni lo suficientemente largas para ser maratón. Y es como una agonía, una salida cross country de aquellas que te estrellan las patas, no hay tanteo, de repente hay embudo, de repente hay colocación y hay una tensión que es de salida a meta, pues agónico. Tensión. Hablaba con el ruso ayer, con Antón, y me decía: Ivón, aquí cada año más nivel. Si el ruso dice eso, será por algo, ¿no? Hay parejas muy top, ¿eh? Al final, esas parejas tan top hacen hacer un ritmo tan... ponen un ritmo muy exigente, que luego la gente que está bien, pues está ahí y la carrera siempre se hace mucho más duro, ¿no? Si hay gente... si el... los tops que vienen son muy, muy tops, el ritmo de carrera siempre es mucho más alto. Al final, aunque los otros persigan, hasta que revientan, van a perseguir mitad de carrera, por lo menos, ¿sabes o no? Mira tú, que mañana vamos a por la cuarta. Bueno, mañana acabamos, ¿eh? Mañana... finito. Y limpiando bidones, que son los de ayer, y el agua adentro es la misma, tío. En cohesión el agua en los charcos y aquí... misma agua todos los días. De toda la Costa Blanca va a haber vídeo en el canal de Orbea, así que ya estamos, ¿no? Sí, mira, nada. Justo, llaman, tío, a ver quién es. Espera un segundo, que vas a salir la tele, espera. Los que hayáis visto el vídeo de la fundación, aquí Jorge Azanza, el hombre orquesta, el hombre de los vatios. No me digas, que tú, que corto, que corto. ¿Qué vas a cortar? ¿Gallo? Que corto tú, Losli, este parece hacer estas emboscadas. Que son emboscadas, dice. Que no, que ha sido improvisado esto, tío. ¿Esta ha sido una toma falsa o ha sido esto, gallo? Más de 80. A ver, Ander, justo entras en directo, tenemos a Nico grabándonos. Y si esto no va bien, lo metemos en tomas falsas, tranquilo. Bueno, total. De menos a más, ¿no? Tomas falsas. Claro que sí.